Algo especial para el día de San Valentín. Sorpresa. No puedo decir porque se entera. Hoy, 14 de febrero, es el día de San Valentín y con el Diario Sur vinimos a hablar con los recién casados y que nos cuenten su historia. Planeamos que nos encuentre donde... En cualquier lugar, porque todas... Vamos a agarrar la ruta como nos gusta y vamos. Y no sé dónde vamos a estar. ¿La fecha tiene que ver con el día de San Valentín, que es ahora, o nada que ver? ¿Fue una casualidad? Causalidad, pero en conjunto, porque San Valentín, el 15 cumplíamos un año de novios, entonces como que se juntó todo el amor que se podía juntar y desbordaba de amor todo y acá estamos. Sí, muy feliz, sí. Después de 10 años, de no esperarlo, pero decidimos casarlo. Esperamos bastante para conocernos y decidimos casarnos porque nos pareció que podíamos transitar juntos lo que nos queda por vivir. Un día feliz, un día esperado, ansiosos. Nuestros seres queridos nos preguntaban, ¿están nerviosos? Y la verdad que nervios no era lo que se sentía, sino era ansiedad, pero tranquilidad a la vez, porque por lo menos yo sé que me casaba con el amor de mi vida. Y yo también. Y bueno, y lo veníamos planeando y bueno, averiguamos si había turnos. En la pandemia no conseguíamos. Y bueno, y ahora salió y el 11 de febrero, bueno, listo. Nos conocimos hace 6 años, pero había diferencias de edad y nos hicimos muy amigos. Y recién el año pasado nos volvimos a encontrar y nos pusimos de novios. Yo ya lo conocí a él hace mucho tiempo, pero empezamos a salir después de muchos años que él había enviudado. Pero a mí me gustaba siempre este hombre y eso que lo veía un poco rutinario, digo, no es mi tipo. Pero me gustaba él de verlo. Entonces, cuando lo conocí, empezamos a congeniar casi en todo, en todo. En nuestro barrio. Y estuvimos 3 meses saliendo así de novios y nos juntamos. Me di cuenta que era una mujer con una visión completamente diferente a la de las demás personas. Y era una persona con la cual yo podía compartir, hablar, disfrutar y no me canso de estar con ella. Cuando me abrazó sentí que era ahí, o sea, eran esos brazos los que yo quería para el resto de mi vida. Me enamoró que sea compañero, que me comprenda. Por lo mismo, sí, porque es gamba, se prenden todas, es muy, muy compañera. Sí, porque es mi compañera hace 10 años y es la mamá de mis 2 hijas. Y bueno, decidimos casarnos para estar para siempre juntos, para toda la vida. Y lo amo desde que lo conocí y también porque es muy compañero, un buen papá, un buen marido, y muy trabajador. Y bueno, y siempre entre los 4 nos unimos. Empezamos en pandemia a hablar y lo fuimos charlando, ya cuando teníamos 6 meses fuimos charlando acerca de casarnos. Y de repente íbamos en un colectivo para acá, para Monte Grande, y encontró un turno y ¡ay! Nos casamos el 6 de febrero, así que... Un día, caminando en la Rambla de Mar del Plata, me dice, ¿te querés casar, negra, conmigo? Y yo lo miré, viste, a ver si estaba bien, si no le había pasado algo. Y le digo, sí, ¿por qué no? Nos llevamos bien, a los dos compartimos los mismos gustos, así que... No había por qué no legalizar esta unión. ¿Para el día de San Valentín les inspira algo, unas palabras, algo para la gente? Cuando llega la persona indicada, no quedan dudas de que es con quien querés estar el resto de tu vida. Que luchen siempre por el amor. La familia es lo más importante, siempre. ¡Muy bien! Bueno, genial. Gracias, chicos. ¿Viene el tercero? ¿Ahí la policía? ¿La policía del tercero? ¡No!